mini me. Hoy traigo un haul que encima estoy grabando con mi cámara nueva. Estoy muy feliz porque la calidad es muy guay. Bueno, dejadme en comentarios qué os parece la calidad, teniendo en cuenta de que ahora mismo hay súper poca luz, porque en el piso de Uri hay muy poca luz. Pero bueno, dejadme en comentarios qué os parece. Ayer vine a Madrid porque tengo un rodaje, un evento. Bueno, tengo varias cosas aquí en Madrid, así que voy a estar esta semana por aquí. Y ayer me fui sola a mirar ropa. Y como no, hay ropa de nueva temporada, hay ropa de primavera-verano. Es la ropa que más me gusta del mundo. Así que hoy os traigo un súper mega haul de Primark, Bershka, H&M, hay un poco de todo. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos a empezar con Subduet, que es una marca que no suelo comprar porque en Barcelona no sé dónde está esta tienda, pero aquí en Madrid, de San Fuencarral, me compré dos cositas solo, pequeñas, que por cierto, mirad qué cute es la bolsa. Me compré una bandana, que es esta de aquí, es de color blanquito. Es muy chula y no tenía ninguna de este color, me parece que combina con todo. El estampado es así, de bandana normal y corriente, y me costó 5 euros. Súper cute. Y lo siguiente que me compré en Subduet fueron dos mascarillas. Me compré esta de aquí, que es de cebra, y esta aquí, que es de leopard. Super monas. Después fui a H&M y me compré también dos cositas. H&M, para las colecciones de verano, primavera, me flipa las cosas que tienen, porque siempre sacan un montón de vestiditos, de falditas, y además yo soy muy bajita y tienen talla pequeña y me mola, porque por ejemplo en Zara me cuesta encontrar vestidos cortos y en H&M sí que encuentro bastantes. En H&M me compré dos cositas. Me compré este top de aquí, que es sin hombros y tiene la manga larga y tiene esto como súper ancho. Es un corte muy bonito y me encanta porque es súper pequeñito. El estampado es muy bonito, muy primaveral, y tiene un rollo así también como vintage el estampado, no sé, me encanta. Queda muy muy bien, con un tejano de tiro alto, unas botas, un bolsito negro. Creo que es un outfit muy top. Además costaba 9,99, me parece que está bastante bien de precio. Y después me compré un vestido increíble. No tenía ningún vestido así y creo que es el vestido más sexy que tengo ahora mismo. Es de esta tela así, como no sé cómo llamarlo, como si fuera seda, pero es bastante elástico. Es como de color dorado, tiene las tiras súper finitas, tiene una caída súper guay y tiene esto de aquí que me flipa porque queda todo apretadito, pero quedan arrugas, entonces no se te marca todo y no es como incómodo. Queda muy bien, muy guay, hace un cuerpo súper bonito. Además te lo puedes ajustar para hacerlo lo corto que quieras. Valía 20 euros y me lo cogí en la talla S. Y para alguna fiesta, cuando se puedan hacer fiestas o algún evento o algo así, fantasía. Después en Kiko me compré dos cosillas de maquillaje que me hacían falta. Me cogí este eyeliner de aquí, que es el que suelo utilizar últimamente. Yo utilizo siempre eyeliner de rotulador porque me resulta mucho más fácil hacérmelo así. Es este de aquí, la punta es así, súper precisa. Y me encanta porque queda muy negro y es lo que me gusta con los eyeliners, que queden súper oscuros. De hecho es el tercero, así que me compro de este y me va súper bien. Y también me compré un rímel porque suelo comprarme el de Mercadona, pero quería probar otro. Y la de la tienda me recomendó este de aquí. Sí que es verdad que era un poco caro, teniendo en cuenta de que el de Mercadona vale 3 euros y este a lo mejor valía 13. Y mola porque tiene como dos cabezales. Este para hacer las pestañas más largas y este para que quede con mucho volumen. Me encantan las pestañas, quedan súper mega de muñeca, así que ya os diré qué tal. De momento solo lo he probado hoy, es el que llevo ahora mismo. Y bien, lo que pasa es que sigo prefiriendo el de Mercadona, tengo que decir. Pero bueno, ni tan mal hoy. Vamos a pasar con Bershka, que también me compré bastantes cositas así de temporada, ya primavera-verano. Yo no sé vosotros, pero yo ya estoy saliendo a la calle con pantalón corto, así que ya me estoy comprando pantalones cortitos, falditas. Lo primero que cogí fueron estos pantalones, que me parece que tienen un rollo como muy vintage. Parece como un chándal de cuando éramos pequeños, o bueno, no, más que cuando éramos pequeños, de los años 80 o así. Son de tiro súper alto, los colores así pasteles me encantan. Y de hecho creo que en Bershka hay la parte de arriba, que es como una chaqueta, lo que pasa que a mí me gustaba solo el pantalón. Costaba 20 y me lo cogí en la talla S. Después me cogí una faldita, que parece un pantalón, pero es una falda. Tiene un rollo muy guay y para llevar así con las Converse blancas altas y con algún top así pequeñito, una banda blanca o así, creo que queda muy top. Además es muy cómoda, me la compré porque es como muy cómoda, es como ir con chándal, pero como es faldita pues es más cute y tiene aquí como esto bordado. Esta me la cogí en la M y costaba 12. La verdad es que queda buenísimo. Por cierto, antes de que me preguntéis, el vestido que llevo hoy es de Shein, de hace unas cuantas temporadas. Es mi vestido favorito del mundo, creo que es el vestido que más me gusta de los que tengo. Lo siguiente que me compré es este top, que me parece una fantasía este color y la tela, todo. Se parece un poco al rollo del vestido dorado de H&M, es así, tiene como mucha caída. Y de verdad me encanta, es súper pequeñito, queda súper bien. El color es súper primaveral también y creo que favorece mucho estando moreno. Me lo cogí en la XS y costaba 12 también. Lo último que compré en Bershka es una blusa preciosa, blanca. Ya sabéis que soy adicta a los crop tops blancos y las blusas blancas, adoro el color blanco. Creo que estando morena y siendo yo de pelo moreno queda muy bien el blanco, creo que es el color que más favorece. La blusa se da por delante con unos hilos, tiene las mangas así como de pirata, que le llamo yo, y tiene el puñito cerrado así con un fruncido súper mono.
Es muy fluidita, como muy Ibiza, no sé, me encanta. Este recuerdo que sí era un poco más cara, a ver. Es la talla S y costaba 17,99. Adoro, es de mis favoritos de este haul. Y ahora sí que sí, pasamos a Primark, que es donde más cosas compré, así que empezamos. No se puede ir a Primark y no comprar un pijama, porque los pijamas de Primark son monísimos y súper cómodos. Y me cogí este pijama de aquí, de la Barbie. El top es este de aquí de arriba y la parte de abajo es esta de aquí. Estas dos partes no iban juntas. Este iba con otra camiseta que ahora os la enseñaré. Y esta me la compré aparte, esta venía suelta, pero es que a mí me gusta este conjunto. El estampado es de fresitas y pone Barbie en todos lados. Y la parte de arriba me encanta porque es como súper crop top. De hecho, no descarto ponerme algún día para salir para la calle con un tejano, porque es que este top me encanta. Y el color así rosita pastel también, adoro. Creo que costaba este con la camiseta que venía 8 y esto 5 o algo así, súper barato. Después también en Primark me compré un conjunto así sexy. A ver cómo os enseño yo esto. Es como un picardías blanco, súper mono. Tiene el sujetador y es así un vestido transparente que se abre por delante, o sea, se ve todo. Y esto viene en conjunto con un tanga, que es este de aquí, un tanga blanco normal, y queda súper mega cute para el día que te quieras sentir sexy, para alguien o para ti sola. Es monísimo y creo que todo junto costaba unos 13 euros o algo así, no estoy muy segura, pero de verdad que queda. Después me cogí este pañuelo para la cabeza de color rojo. Me flipa el color para combinar con un tejano vintage, con un top blanco y darle el toque de color con el pañuelo rojo. Además, si no me equivoco, no es un pañuelo, es como una bandana, porque por aquí tiene como esto que es elástico y es bandana. O sea, es como una diadema, no tienes que hacerte el nudito, vaya. Y costaba 3 euritos. Me cogí también unas esponjitas, unas Beauty Blenders de dos tamaños diferentes, porque últimamente para el corrector me lo aplico con Beauty Blenders y las que tengo, aunque las lave, están un poco ya hechas polvo, así que mejor me he comprado dos más. Y nada, costaban 1,80 las dos, o sea, súper bien. Después me compré este pack de 3 neceseres, que está muy bien, porque cuesta 5 euros y te vienen 3 neceseres de 3 tamaños diferentes, que yo para viajar tenía antes un neceser, pero que también está súper mega utilizado y ya manchado entero de maquillaje y aunque lo lave no se va. Y quería uno que tuviera un tamaño donde me cabiera la paleta de contouring y tal, que es bastante grande y no me cabe nunca en ningún sitio. Tengo que llevarla como en una bolsa aparte. Así que de estos 3 tamaños, el mediano yo creo que me va a ir bien. El grande lo puedes utilizar para llevar de viaje calcetines, medias o el bañador mojado cuando sales de la piscina. Y el pequeño pues para las mascarillas o lo que tú quieras. Me parece muy guay. Es así como transparente con toques holográficos y me parece súper chulo. Vale, este de aquí es el top que venía con la parte de abajo del pijama. Y no me gusta porque es largo y a mí las camisetas largas ya sabéis que yo llevo crop tops. Tiene el mismo estampado de fresita de Barbie, tiene los tirantes de color rosita, es blanco y yo lo que haré seguramente será cortarlo, obviamente hacerlo crop top y a ver cómo me queda. Otra cosa que no puede faltar en Primark que yo compre, que siempre, siempre sin falta compre, son tangas, porque tienen tangas monísimos, en general tienen ropa interior súper mona y además los tangas es algo que yo voy renovando bastante, entonces ya me va bien comprarlos en Primark que son súper baratos, que te cuestan 1, 2, 3 euros y luego ya pues si quiero algo un poco más así fancy, pues en Victoria's Secret me compro los que quiero que me duren más, los que son para ocasiones especiales. Los primeros que me cogí fueron estos de aquí, que son muy monos. No es tanga de todo, es como braga brasileña. Y estas venían 3 y costaban 7 euros. Tienen los bordes de encaje y como tienen un diamantito por delante con un lacito. Y vienen dos negras y una blanca. Además son de esta tela como súper cómoda de llevar, como muy elástica. Y luego me cogí estos de aquí, que estos ya los he comprado varias veces, pero es que son mis favoritos. Que te vienen 3 por 3 euros y son de encaje y por detrás son de hilo. Viene también uno negro, uno blanco y uno negro. Y estos son los que más utilizo, son los que para mí quedan mejor, son súper súper monos, también súper cómodos. Yo siempre llevo ropa interior de encaje porque me parece la más cómoda, la que aprieta menos. Yo odio la sensación de que me apriete un tanga, no puedo. Luego me cogí este paquete de aquí de gomitas transparentes para hacerme trencitas, coletas, que cuando quiero que no se vea la goma, pues estas van súper bien. Y las utilizo un montón y costaban 1,50, o sea, súper bien. Además también están en todos los colores. Después de accesorios me compré estas pulseras de aquí, que son súper mega de niña pequeña, pero es que no paro de ver en Pinterest un montón de joyas de este estilo como de cuando éramos pequeños. Y no sé si os pasa, pero a mí me pasa que con las modas en general es como que al principio hay algunas que dices no me va a gustar esto, pero lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo, se te va metiendo en la cabeza y al final acabas yendo a Primark, te cuentas esto y te lo compras porque ahora me parece adorable. Y te viene esta de aquí que pone girl, esta que pone power y estas dos estrellitas. A mí me gustan estas dos, estas no tanto. Y nada, costaban 2 euros. Luego compré este de aquí que es para blanquear los dientes, que lo he visto mucha gente probarlo y me apetece probarlo, no sé qué tal irá, pero bueno, por probar, que no falte. Costaba 4,50 y esto te dura una semana. Son como las típicas tiras que te pones en los dientes y en teoría te los van blanqueando durante una semana. Mi idea es probarlo en TikTok o así, así que si no me seguís en TikTok e Instagram, no sé por cuál de las dos lo voy a enseñar, pero por ahí. Así que no olvides de seguirme por estas redes.
Y ya lo último que me cogí fueron unas uñas de Primark de quita y pon, de estas que duran una semana, que yo creo que van a durar menos. Costaban 1,50 y son blancas normales. No sé qué tal va a quedar esto, no sé si sabré ponérmelo. De hecho lo vais a ver en un vlog que estoy grabando hoy. Hoy estoy grabando un vlog de mi día porque tengo un rodaje. Y en este vlog os voy a enseñar cómo me las pongo y si quedan bien y tal, porque tengo un rodaje y también tengo un evento al día siguiente, o sea mañana. Así que quiero ponérmelas porque ya os dije que las estaba dejando respirar, las tengo súper mal de haber llevado uñas muchos meses. Así que vamos a ver cómo queda esto y también si luego me lo puedo quitar. Y esto es todo por el haul de hoy, espero que os haya gustado mucho. Me podéis dejar en comentarios cuál ha sido vuestra prenda o accesorio o cosa que os he enseñado favorita. Si te ha gustado el vídeo y quieres más hauls por el canal, no olvides dejarme un super like por aquí abajo. Y también si eres nuevo en el canal y quieres formar parte de esto y no perderte mis vídeos, suscríbete y dale a la campanita, sobre todo para que te avise cuando suba nuevo vídeo. No olvides seguirme en mis redes sociales porque por ahí subo un montón de contenido que por aquí no veis, de moda, de comida, de mi día a día, de música, de todo un poco. Y como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Os quiero mucho y nos vemos súper, súper, súper pronto en mi canal.